Hola, mi nombre es Vladimir González. Ninoska Martínez. Nosotros somos Versos Entre Dos. Y vamos a iniciar con un poema, Yo. Yo, esa yo, esa otra, esa ausencia, naturaleza de párpados cansados que repite el reloj de lo no figurado en el tiempo. Esa aprendiz de la vida, consumida por el alcohol de los recuerdos, marcada por la víbora salvaje que hay entre sus pechos, que no entiende de belleza, ese fenómeno que no ha consumido la eternidad. Esa otra, esa yo que no soy yo, que pinta decadencias entre sonrisa y un llanto maldito, el gemido del mundo hacia el mundo. Esa otra, esa yo que no soy yo, esa travesti del tiempo, camaleón que busca refugio en las ataduras de un pasado, de un destierro. Era de acuario, sé de mi existencia, veo el cielo convertirse en el vacío, siento el ronroneo de mi espíritu, estoy cerca de la muerte, el espejo de penumbra me lo confirma, la noche ya no es, el pantano de tantas penumbras, se ha convertido en la nada. Vive, decía esa voz, vivir para qué, le contesté yo, si ya no existo, si estoy en acuario, donde la nada destruye al éter y todos somos uno. De mi segundo libro, Hijos del Fin. Ahora vamos a hacer un poema de Toda Mujer, Espera de Ti. Thank you.
gracias. Espero que lo hayan disfrutado. De la República Dominicana, nosotros somos Versos Entre Dos. Bye. Bye. Hola a todas las hermanas y hermanos de Luz, de Grito de Mujer. Un saludo desde el corazón y desde España, desde Ponferrada, una ciudad de Castilla y León. Y mi nombre es Edita Fernández, y soy la coordinadora desde el 2016 de Grito de Mujer en León y provincia, en la comarca de Valdeorras, y desde 2019 Lugo y provincia. Este año no pudimos celebrarlo en persona, pero orgullosa de este aniversario, de este décimo aniversario, y siempre desde el corazón con Jael y con Grito de Mujer. Un saludo y un abrazo muy fuerte, virtual, en este tiempo de pandemias que no podemos hacerlo de otra forma, desde España, con todo mi cariño. Hola, Grito de Mujer, ¿cómo están? Soy Marcela Gutilla, coordinadora de Mendoza, Argentina, por cuarto año ya coordinadora con un grupo de artistas maravillosos. Y bueno, este video es para enviarles un agradecimiento por todo lo que hacen alrededor del mundo y felicitaciones por este décimo aniversario. Hola, Grito de Mujer, mi nombre es Marcela Treviño Rivera, soy colaboradora de acá de Monterrey, Nuevo León, y este video es para desearles muchas felicidades por estos 10 años. Qué gran labor se ha hecho alrededor del mundo y es un honor para mí ser parte. Soy Estuardo Gallardo Montalvo, saludos para la Fundación Mujeres Poetas Internacionales desde Quito, Ecuador. Rosaura Ramírez envía un cordial saludo a todos los que se suman al Festival Internacional de Poesía y Arte Grito de Mujer. Para nuestras hermanas y hermanos del Grito de Mujer, un saludo de parte de Silvia Favaretto, Venecia, Italia. Buen aniversario. Hola. Yo soy Mabel Pereira, poeta de Río Negro, Patagonia, Argentina. Hace 10 años que hago Grito de Mujer. Orgullosa de pertenecer y ser parte de esta convocatoria que hizo Jael Uribe en ese tiempo. Hemos hecho un gran esfuerzo para mantenernos, pero seguimos firmes por esta causa. Firme todas las mujeres del mundo, por esta igualdad, por esta seguridad de que vamos a lograrlo algún día. Un abrazo a todas y Grita de Mujer. Hola, soy Idel Faustina Bermejo. Os envío un saludo desde Molina de Segura, Murcia, España, y os deseo un feliz aniversario. Mi nombre es Yolanda Vanegas López, coordinadora general del Consejo Consultivo de Mujeres de Mosquera, Cundinamarca, Colombia, desde donde enviamos un caluroso saludo al Festival Internacional de Poesía y Arte Grito de Mujer en su décimo aniversario. Orgullosas de ser parte de este festival desde hace 4 años. Un fuerte abrazo. Hola. Feliz cumpleaños, Grito de Mujer, por el décimo aniversario. Feliz cumpleaños, Jael Uribe. Soy Delmar Maya González y soy el colaborador de Grito de Mujer en Lisboa, Portugal, y el presidente del CMD. Muchas gracias. Feliz aniversario al Festival Grito de Mujer. Yo soy María Pizarro, coordinadora de Córdoba, España, de este festival maravilloso. Mi nombre es Sergio Pérez, soy coordinador para Córdoba, España y provincia. Un orgullo servir al movimiento. Feliz aniversario, un abrazo para todos. Soy Ana María Gómez de Cali, Colombia. Saludo al Festival Internacional de Poesía y Arte Grito de Mujer. Hermanas, la poesía va adelante. Sigamos hablando, sigamos escribiendo, defendiendo los derechos. Las amo.
Buenas tardes, mi nombre es Orlando Mario García, soy poeta, escritor, guionista, novelista y coordinador de Grito de Mujer, Salta, Argentina. Quiero mandar un saludo a la escritora Yael Uribe, de Mujeres Poetas Internacionales, y a todos los coordinadores de Grito de Mujer en el mundo entero, y decirle que muy, muy pronto seguramente estaremos realizando este hermoso evento. Soy María Elena Marroquín, Poetry Slam Shela, Quetzaltenango, Guatemala, haciendo valer nuestro grito desde 2012. ¡Feliz aniversario, Grito de Mujer! Mi nombre es Isabel Blanco Ollero. Mi profesión es gestora cultural y resido en Pamplona, en la Comunidad Autónoma Navarra. Desde aquí os deseo un muy feliz aniversario. Estoy convencida que el año próximo lo vamos a celebrar por todo lo alto, como se merece este maravilloso proyecto. Os envío un fortísimo abrazo en especial a Yael Uribe y a todo su equipo. Cuidaros mucho. Ya estamos aquí, qué bueno que están todos ustedes con nosotros. Bienvenidos, gracias a estas personas que nos enviaron sus videos, que nos enviaron sus presentaciones, porque por algunas razones también no pudieron estar con nosotros en estos horarios. Pero yo quiero darle la bienvenida, primero que todo, a nuestra compañera fundadora de Grito de Mujer, quien ha tenido esta iniciativa hace 10 años y hoy estamos en el cierre de este gran aniversario de Grito de Mujer. Jael, buenas noches, ¿cómo te sientes? Buenas noches, Ingrid, y buenas noches a todo nuestro público que tiene tanto ratito esperando a que demos inicio, pero ustedes entienden que estamos desde nuestras casitas, que esto es cuestión de confinamiento de coronavirus y que estamos haciendo un gran esfuerzo por traer a ustedes este recital que hemos preparado con mucho amor en homenaje a los 10 años de nuestro festival. Esto es apenas una pequeña muestrecita, señores, de lo que es nuestro grito. Es una manera de halagarlos a ustedes y de agradecerles por los 10 años de su solidaridad y de su aporte. En este instante le vamos a presentar a David Páez, un maravilloso tenor que conocimos en nuestro segundo encuentro internacional en la Ciudad de México. Así que David, si estás listo, contamos con tu participación. Gracias, Yael. Yo antes que nada quiero saludar a toda la gente bonita que nos está viendo en este momento. Yo en este momento estoy en Mahahual, en Quintana Roo, aquí en México, en las playas, en mis vacaciones, pero no quiero dejar de faltar aquí con ustedes porque sé que la poesía y el arte es maravilloso y que el día de hoy hace falta más que nunca. Y les quiero cantar una canción que ya es de antaño, pero con nuevos arreglos, que se llama Bésame Mucho para ustedes. Y esto va así. Thank you.
bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a tenerte, perderte después. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de ti. Bésame, bésame mucho, como si fuera esa noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a tenerte, perderte después. Bésame mucho, como si fuera esa noche la última voz. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a tener ese perderte después. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de ti. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a tenerte, perderte después. Que tengo miedo a tenerte, perderte después. Un abrazo aquí. Muchas gracias a toda la gente que nos está viendo ahorita. Y esta fue una canción muy bella de Consuelo Velázquez. Les quiero cantar otra canción muy mexicana. Entonces, esto dice así para que la canten conmigo. Venga. Y esas manos arriba. De la sierra morena, cielito lindo, quieren bajar. Un par de ojitos negros, cielito lindo de contrabando. Venga, esas manos arriba, chicas. De la sierra morena, cielito lindo, viene para que se sienta, venga. Un par de ojitos negros, cielito lindo de contrabando. ¿Cómo dice? Ay, 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 ay. Canta y no llores, porque cantamos y alegra el cielo lindo, los corazones. ¡Venga, todos! Ay, 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 ay. Canta y no llores, porque cantamos y alegra cielito lindo los corazones. ¡Venga!
toda mi Latinoamérica y América, venga, hasta arriba. A las chicas que tiene Luna, ese lunar que tiene, cielito lindo junto a la punta. No se lo besa nadie, cielito lindo que a mí me toca. Venga todas. Ay, 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 ay. Ese lunar que tiene, cielito lindo junto a la punta. No se lo besa nadie, cielito lindo que a mí me toca. Venga todas. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegra el cielito lindo los corazones. Ay, 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 canta y no llores. Cuando se alegra el cielito lindo, muchas gracias, amigas, a toda la gente que nos está viendo. Es un canto de alegría ahora que estamos viviendo la pandemia, que no hemos podido escuchar música presencialmente. De verdad, les mando un abrazo muy cariñoso a todos, porque con esta canción voy a cerrar, que es un himno para nuestro México. A ver, espérenme tantito, que aquí me anda fallando. Ah, ya me andan aplaudiendo aquí en el balcón. Espérenme un segundito y estoy con ustedes. Espera, me anda fallando aquí el mouse. Esto de estar de vacaciones no está. Ahí va. Ahora sí. Ahora sí, vamos. Ahora sí. Con esta cerramos, chicas. Y si se la saben, para mí México lindo y querido. Venga. Y levanten esas manos, chicas. Pose la guitarra mía, pues esperar la mañana. Quiere cantar su alegría a mi tierra mexicana. Yo le canto a sus volcanes, a sus praderas y flores, que son como talismanes del amor mis amores. México lindo y querido, si muero lejos de ti, que digan que estoy dormido y que me traigan aquí, que digan que estoy dormido y que me traigan aquí. México lindo y querido, si muero lejos de ti. ¡Venga, esas palmas! ¡Venga, venga! Eso, Chari, eso. Eso ya es. Venga, una y dos. Que me entierren en la sierra, al pie de los agrediales, y que me cubra esta tierra, es una de hombres cabales. Pose la guitarra mía, al despertar la mañana, quiere cantar su alegría a mi tierra mexicana. ¡Venga todos! México lindo y querido, si muero lejos de ti, que digan
que soy dormido, sin que me traigan aquí, que digan que estoy dormido, sin que me traigan aquí. Muchísimas gracias a toda mi gente bonita, a todos los artistas, a todos los poetas. Muchísimas gracias. Les mando un abrazo desde México. Me paso a retirar porque tengo otras cosas que hacer, pero los abrazo con mucho amor. Muy pronto esto va a pasar y que el COVID no nos venza, porque el arte y la poesía y todo el arte y la cultura es necesario en todo el mundo. Les mando un abrazo muy cariñoso. Gracias, Yael, por la invitación. Adiós. Gracias, Ingrid Chari, y a todos los demás. Arrivederci. ¡Híjole, manito! ¡Pero qué bien cantó David esta noche! David, qué bueno que estuviste con nosotros esta noche. ¡Saludos a México! ¡Saludos a toda la gente que está en México aquí celebrando este especial de Grito de Mujer! Bueno, ya adopté el acento mexicano, Jael. Gracias a David, de verdad, gracias a todos ustedes por estar ahí con nosotros. Jael, ahora yo quiero que tú introduzcas al grupo que viene a continuación. Eso es, por si ustedes creen que ya terminamos con México, se equivocan. Pues arriba, vamos pues. Tenemos a la Academia de Baile Tiempo Latino. Bienvenidos. Disfrutando con Tiempo Latino y ahora debemos pasar a una ronda de poesía. ¿Qué te parece? Nuestro primer recital de poesía, así que vamos a dar paso a nuestra amiga y colaboradora en Buenos Aires, Nora Coira. Bienvenida, Nora. Hola, buenas noches. Es un gusto estar aquí compartiendo con ustedes. Muchas gracias, Jael. Bien, voy a leer dos poemas que
que están publicados en las antologías de Grito de Mujer desde Buenos Aires y en la antología Quinto Aniversario también. Evita, desnuda y transparente. En el cuento Esa Mujer, el escritor argentino Rodolfo Walsh pone en boca de uno de los personajes, del coronel, lo siguiente. Esa mujer estaba desnuda en el ataúd y parecía una virgen. La piel se le había vuelto transparente. Se veían las metástasis del cáncer, como esos dibujitos que uno hace en una ventanilla mojada. Yo creo que Evita afrontó todas las adversidades, desnuda siempre y siempre transparente. La creyeron ingenua niñita pueblerina y resultó más que una advertencia, mujer universal. La deseaban frágil los perversos. No intuyeron su coraje los cobardes. Los insignificantes la pensaron pequeña. Risa de farándula la prejuzgaron los imbéciles. Ignorante la hubiesen preferido los ineptos. No la vislumbraron generosa los avaros. La esperaban inútil los inservibles de siempre. No imaginaron la claridad de sus ideas los necios. Y Evita fue más que claridad, destello infinito, signo de justicia. Eva Duarte, desnuda y transparente, Eva leal matriz del Edén popular, maestra, obrera de la vida, Evita linda. Los desconcertó su inteligencia, los desveló su genio. Ahora mismo su fuerza los revuelca, porque Evita, como el Túpac Amaru de mi América profunda, siempre está volviendo. Es el pueblo. Somos millones. Excelente. Es un tema, bueno, se me acaban de engrifar la piel, de verdad. La interpretación Gracias. De esta artista es fantástica. Gracias. Y ese tema y esas letras que acabas de interpretar son bastante profundas. Muchísimas gracias, Nora, por estar con nosotros esta noche. Gracias. El siguiente poema se llama Renacidas. Fractales, entre oscuros rojos, en mares de zanjas, con el pecho helado, entre soles negros, la luz no se esconde detrás de los ojos. Miles de millones renaciendo en aspas, libres los jirones, vivos los pedazos, las venas templadas. Libertad inquieta en cada mirada, como el agua misma. Agua, 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 que extirpe la hazaña de los malparidos. Recobradas todas, recién enterradas, tornadas semillas de frutos y flores. Una sola gota, la primera lágrima de la más pequeña y de la más ingenua, la primera risa hecha carcajada, nos vuelve vitales. Recreación eterna de hijas, de abuelas, de hermanas y madres. Somos todas plenas, somos todas libres. Y las palabras valen. Muchas gracias. Wow, Jael, de verdad que a mí me estremecen estas letras de nuestra querida Nora Coria. Así que de verdad uno se identifica tanto con todas las situaciones que uno ve en el día a día, especialmente con los temas de la mujer. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias a ti, Nora. Gracias, Nora. Gracias, Ingrid. Desde Argentina, ahora vamos a saltar a nuestra patria, a la República Dominicana. Tenemos a una china que ya es nuestra. Ella no cree a ella que se va para China nunca más y que va a presentar ahora sus trabajos, sus poesías. Lady NG, bienvenida. Este poema se llama Sed y tiene un epígrafe de Rafael Américo Enríquez, Rosa de Tierra. Los besos nos recuerdan, por eso se besa otra vez. Hablo de sed cuando pienso en tus labios. De momentos guardados en pliegues de mis párpados, que reviven en ti, pupila adentro, y existen otra vez como revive un cuerpo consagrado. Hablo de entregas y complicidades. Hablo de aquel calor brotando por los poros.
magneto de los huesos, corriente de los besos, roce instantáneo, deseos de ida y vuelta sin interés marcado, apostando a la vida sin pensarlo. No era la carne, eran más que tendón y fibra tensa, fusión a plenitud. Sangre imantada, atracción de los fluidos y las células, buscando encuentro, como el inevitable amanecer, tal vez ocaso. Pero cuerpo de luz al fin, besos sin precio, rocío en los labios con más ardor de piel que el sol quemante. No era la carne, eran ríos descubiertos, fluyendo hacia el encuentro, ya cóncavos, convexos, y lo interno abocado, y aquella habitación, penumbra iluminada, de tu fuego en mi fuego, con esta sed saciada. Excelente, Lady. Ahora pasamos con otro, ¿verdad que sí? Bueno. Urgente, acuática, firme, desbordada. Soy la vida que se erige en oleadas. Soy el clima imbatible ante la muerte. Soy la fuerza de la espera finalizada. No me nombres. Soy el tiempo, génesis y síntesis. Soy la crónica de los hechos que no narras. En mí se descubrió el verbo y la palabra cantada. Yo te beso, y en mi luz se desparraman madrugadas de suspiros encendidos como cocuyos de lava. Y si emerjo de dos lunas brotando sangre y agua, miel y leche derramadas, no me temas. Dunas nuevas moldeadas son la dicha y el placer. Yo te espero, cobijando en mis pestañas la ternura de mi vientre habitado por sonrisas y alboradas. Del mar no quiero sal. Me he callado durante mucho tiempo, pero hoy por fin comienza el viaje hacia el olvido. Espero que esta vez encuentre el medio, el preciso vehículo que alquilo más allá del horizonte, donde tú sabes que el mar no se une al cielo, porque se traga el sol casi al final del día en un festín rojizo de encomiendas que llenan de tristezas el crepúsculo. En ese ir y venir de las mareas, yo sé que envían sus penas los desocupados del malecón. Mensajes sin botella que causan estupor de olas y ondinas. Colgado de una de ellas, tal vez, mis deseos por ti mueran ahogadamente. ¿Qué sentido tiene amarrar la barca y sentarse en el muelle a contemplar gaviotas mientras los peces saltan? ¿Es eso una bitácora del desamor? Cada herida emponzoñada en sienes y cada dolor que no expresé por compasión me condena al cáncer de los recuerdos. Yo ya no buscaré más nunca tu mirada y poquito a poquito serás menos que arena en este puño abierto que tu pasión quebró. Eras hermoso como trino de pájaros en las mañanas y transparente como el agua de un arroyo cristalino. Tal vez serás por siempre primavera, pero ahora vas en procesión hacia una tumba, y no encontré la forma de marcar tu lápida con mis uñas, porque el mar es el cementerio de todas las lágrimas del mundo. Háblanos un poquito, Jael, sobre estos 10 años de Grito de Mujer, todas estas personas que te han seguido, todas estas personas que se han sumado y que han sido embajadoras, embajadores
y han presentado sus trabajos y han coordinado y ayudado, por supuesto, a otras personas a coordinar también sus trabajos, que han hecho posible todo este evento, porque yo siempre he dicho que el trabajo en equipo es indispensable, no podemos hacerlo todos solos. Necesitamos gente que esté con nosotros para continuar este tipo de obras que tanto tú como muchísimas otras personas han iniciado en todas partes del mundo. Tú sabes que Grito de Mujer tuvimos un impasse este mes de marzo pasado, porque nosotros celebramos por lo general 31 días de eventos durante todo el mes de marzo y perdimos la mitad a raíz de la situación de coronavirus. Perdimos desde el día 14 en adelante. Entonces nosotros, para no dejar pasar este décimo aniversario, señores, 10 años trabajando por la causa Grito de Mujer en más de 30 países, celebrando más de 200 eventos anuales durante todo el mes de marzo, pues se nos cayó todo ese trabajo tan bonito de nuestros colaboradores. Y pues ahora hemos querido por lo menos retomar un poquito de lo que se perdió, homenajeando un poco de las voces, los rostros de hombres y mujeres que nos apoyan, que nos colaboran y nos han colaborado a través de los años. Y por eso estamos llevando a cabo estos eventos de manera digital, gracias a Única Radio, gracias al programa Música, Vino y Poema, que nos está apoyando con estas presentaciones. Nosotros iniciamos a finales de agosto con 4 conversatorios con poetas, artistas, músicos, representantes de nuestra labor. Así que este tipo de programa que presentamos y que hicimos fue con mucho cariño. Están en las redes sociales de Única Radio, de Música, Vino y Poema y de la página gritodemujer.com, donde ustedes pueden ver y apreciar el trabajo hermoso que hemos realizado en estas 5 jornadas. Este es nuestro 5º evento. Estamos haciendo un esfuerzo para traerles a ustedes un poquito de lo que es Grito de Mujer y de la gente que nos apoya. Bueno, pues volvemos a México y vamos a darle paso a una poeta pequeñita, pero con un gran corazón. América Guadalupe Trejo, es tu turno, hermana. Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Les saludo desde Juchitán, Oaxaca, México. Me da mucha alegría poder compartir con ustedes este momento. Muchas felicidades al festival. Me da mucho orgullo y es un honor participar desde el 2018. Este poema que leeré se llama Las mujeres que fui. Las mujeres que fui susurran que me levanten armas, que me desprenda de la costilla de Adán y con su legado construya las mías, que no nací del costado de nadie, salí del dolor de ellas para ser más mujer que Eva. Las mujeres que fui, todas mis abuelas me aconsejan, casarse no es vivir felizmente cansada, y gritar es otra forma de cantar para decir basta. Tac-tic, ponen de reversa al tiempo, para borrar al dolor como su plan de cada día, y niña, me susurran, siembra albahaca y ruda, para cada vez que hiervas. Las mujeres que fui me curan de espanto, del susto carcelero por no ir al cielo. Me dicen que el Edén no es allá arriba. El paraíso de ser mujer es vivir en la batalla que iniciaron ellas y seguir cultivando el fruto de sus luchas. América Trejo, okay, ¿tienes otro? Este segundo poema que voy a leer. Sí, este lo escribí para Grito de Mujer 2020. El tema es de los niños que quedan huérfanos a causa del feminicidio. Se titula Desmadrar, acción de arrebatarle la madre a un hijo. Me alejo cada vez más de mi infancia. Camino sobre el viento a paso tendido, a contrapolvo. En el agujero que dejó mi madre me resguardo. Los caminos de soledad están llenos de huizaches. He caminado descalzo desde su ausencia. Le desgranaron sus pestañas, que soplo como dientes de león. Me dejaron sin madre, me desmadraron, cuando apenas era maíz tierno. Toqué fondo de mi mar y de la herida. Cada año me pregunto, ¿cuántos daños tengo?
Si un día sin ella es tierra árida, una vida, ¿qué es una vida entonces? Quisiera volver a verla, que me ayudara a hacer mis tareas de adulto. Ahora le temo a la oscuridad y no está ella para dormirse conmigo. Quisiera volver a ser su niño. Me quedé con respuestas sin preguntas, con abrazos huérfanos, con poesía seca. Cuando contaba qué fue de ella, llovían alfileres en mi lengua. Su silencio vive en mi grito, y su grito se quedó en mi cosecha. Soy lo que sigue de su vida, pero el maizal no sabe estar sin su riego. ¿En qué tiempo que no sea pasado se recupera una madre? ¿En qué tiempo que no sea un futuro sin ella? La perdí, y en un abrir y cerrar de ojos, cerró los ojos para siempre. Muchas gracias, Yael, muchas gracias a todos y que se siga escuchando este grito en todos los rincones del mundo. Hermoso trabajo de América Trejo, así como tú dices, pequeñita, pero bastante lindo, estremecedor sobre este tema que tú tratas de los niños que lamentablemente se quedan sin padres a raíz de estos feminicidios, que en algún momento ojalá puedan disminuir, aunque siempre se dice que nunca va a acabar por completo esta situación en el mundo, pero si podemos seguir trabajando para que se puedan disminuir, ojalá que esto ocurra, y ojalá que este trabajo de Jael Uribe y de todos ustedes pueda permitir que esta voz se escuche tan lejos, que llegue a los corazones de los hombres y de algunas mujeres que a veces también hacen o tienen este tipo de actitud. Gracias, América. Ahora vamos a darle paso a Fior Plasencia, una dominicana de los Estados Unidos. Buenas noches a todos. Un placer, especialmente a Yael. Un beso grandísimo. Y todos aquí presentes y los que nos miran a través de YouTube, especialmente a mi familia, a mi sobrina, a mis hermanos. Espero que estén orgullosos de nosotros. Voy a comenzar con un poema que fue publicado en Grito de Mujer este año. Se llama Del Otro Lado Me Espera la Bruja. Una mujer, una sola, me va a esperar del otro lado del camino, del otro lado de las dudas, del otro lado del rincón verde, con los ojos amarrados, sueltos, agitando con mi cintura, con su feminismo, con la paciencia que solo tienen sus manos y que ahora terminan y que ahora comienza y que ahora regresan. Otra mujer, otra distinta, otra plena, me va a esperar del otro lado, más claro, lleno de espinas, arropando la gravedad que llega con el café oscuro. Ella sabe por qué me espera. Y sí, también mi equipaje de pensamientos están listos. Esta mochila de olvido anda conmigo. Y ella, la otra mujer que camina encima de mis costillas, me espera. Y yo muevo los pies fijamente en el reloj de su mirada. Voy a seguir. Gracias. Claro que sí, continúa. Un poemita más. Y este no ha sido publicado en ningún lado, lo tengo en mi página Mujer con Voz, y se llama No Soy Una Buena Dominicana, y lo escribí después de los feminicidios que hay, especialmente después de Emily Peguero, que me afectó mucho. Wow. No soy una buena dominicana. En las noticias dicen que para ser una buena dominicana tienes que tener la boca bien cerrada. Prefiero ser la mala, sin tierra. ¿Qué tierra? Si mi país es mi lengua. Tengo un sueño que no termina, una pesadilla que me respirar de ellas, de sus historias, el cafecito que no llegaron a terminar. La boca tiburón arropa con una sombra el tiempo, no puedo dormir. La mente es un tren con vía directa y este dolor duele, duele tanto. Cuando más, una más de ellas se derrumba. Muchas gracias. Bueno. Déjame contarte que me ha sacado las lágrimas cuando mencionaste a Emily. Es un caso lamentable en la República Dominicana y qué bueno que pensaste en ella para escribir estas letras. Nosotros estamos muy conmovidos en la República Dominicana por ella y por muchas otras niñas
que lamentablemente han perdido la vida a causa de personas indolentes y que en algún momento no pensaron en sí mismas primero para poder ejecutar este tipo hacer este tipo de cosas, porque definitivamente hay que estar en la mente de una persona como esas para entender por qué lo hacen. Jael. Así es, tristemente compartimos una causa que realmente no es alegre. Por eso la gente siempre me pregunta que por qué mis poemas no son felices. ¿Cómo puede uno, si lo que uno vive a diario a veces es tanta tragedia y uno quisiera como esconderse? Pero escribir es un desahogo, es un exorcismo de todas esas injusticias que a uno le afectan y le duelen. Yo quise traer a Edith Fernández en este instante desde España. Es nuestra colaboradora de León en España. Ella tiene una canción que le canta a las mujeres para levantarse. Se llama Que nadie me hable de ti. Porque a veces también en esta causa uno necesita levantarle la autoestima a muchas mujeres que quizás están siendo violentadas y no lo saben. Así que Edith, si estás lista, adelante, hermana, y gracias por tu participación. Buenas tardes, buenas noches a todas las personas que estáis aquí, que estamos hoy aquí, celebrando este 10º aniversario. Gracias, Ingrid. Gracias, Jael, sobre todo por conseguir la pista para cantar la canción ahora aquí en directo. Así que bueno, para todos. Cuanto más esta maldita situación, aléjate de mí con todas tus mentiras, sal de mi vida para siempre, por favor. Ya me da igual lo que ahora digas, no me puede hacer cambiar, si ya conozco tus entradas y salidas. Es imposible que me puedas engañar. Voy a saber lo que se siente sin tu ingrata compañía. ¿Cómo es el mundo fuera de esta habitación? ¿Y cuánta dicha cabe en este corazón? Voy a olvidar que alguna vez estuve cerca de tus brazos. Sabes de tratar a una mujer, te viene grande cualquier muestra de cariño, haz lo posible para desaparecer. Ya me da igual lo que ahora digas, no me puede hacer cambiar, si ya conozco el juego sucio que practicas. En esta piedra ya no vuelvo a tropezar. Voy a saber lo que se siente sin tu ingrata compañía. ¿Cómo es el mundo fuera de esta habitación? ¿Y cuánta dicha cabe en este corazón? Voy a olvidar que alguna vez estuve cerca de tus brazos. Siempre.
siempre en el amor. Queda con Dios, que yo jamás quiero encontrarte en mi camino. No me saludes si me vieras por ahí. Muchísimas gracias, Edith Fernández, desde España, con su canción Que Nadie Me Hable de Ti. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Y nosotros continuamos a él con una venezolana, Elizabeth Blandín. Es teatro poético de la obra Cenizas, de su autoría. Perdón. Infancia. ¿Y las cenizas de mamá? El viento se las llevó hacia el mar. Nunca sonrió, ni siquiera cuando nacimos. Fue una esclava del silencio y de esta casa. Una infeliz como tú. Naciste en una tormenta, moriste en plena sequía. No se dan cuenta que están muertas. Somos el eslabón perdido de la humanidad, el talón de Aquiles del hombre. Cuerpos devorados por las llamas te salen, con la garganta apretada por la lengua de la Inquisición. Días, bárbaras y marcelinas. Nuestros nombres tachados, escondidos tras el seudónimo machista en los libros, escribiendo bajo el agua y dejando la voz en los poemas suicidas. Hay un sinfín de trazos borrados en las pinturas renacentistas. Es la mentira que erige los cimientos de la iglesia, convirtiéndonos en el pecado original. Ni una piedra más, ni una más. Tan tarde es de estar a su lado a la costilla encadenada. Ni una palabra, ni una palabra, ni una sola. Nadie callará en los juicios eternos, ni en las condenas al fuego perpetuo. Dejará de ser una oscura y silenciosa casa. Ha empezado a llover. Florecerá el rosal y el rastro de sus cenizas serán arrastradas por el agua. El gallo canta por tercera vez. Lo he oído. Sí, lo he oído. El camino se hizo largo. Y mis pies están cansados por tanto andar. Han dejado de huir. Y ya no hay más sequía en este lugar. Solo lluvia. Me encanta el olor de la lluvia en la tierra.
¿Lo oyes? El limonero sigue golpeando la ventana, llamándonos. ¿Podría alguien entender sus palabras? ¿Y la casa? Te ha hablado como a nosotras. Lágrimas. Perfume. Perdón. Gotas. Infancia. Lluvia. Lágrimas. Perdón. Infancia. Muchísimas gracias, Elizabeth, por este performance que nos has presentado esta noche. Jael. Muchas gracias, Elizabeth Blandín, nuestra coordinadora de Grito de Mujer en Venezuela. Ahora vamos a pasar a una cantante emergente nuestra, dominicana, a una joven talentosísima, escritora, con muchísimos valores, modelo, hermosísima. Berchla, de República Dominicana, nos estará compartiendo su más reciente sencillo, Amor de Verano. Adelante, Berchla. Hola. Hola, muchas gracias. Gracias por invitarme a este maravilloso festival. Cuánto talento, cuántas mujeres maravillosas. No sabía de este movimiento, pero qué bueno conocerlo y al mismo tiempo poder compartir mi canción con ustedes, Amor de Verano, y nada, yo espero que la disfruten muchísimo. Entre la luna y el mar.
Que el tema está hermoso, contagioso y sensual. Gracias, gracias. Espero que lo hayan disfrutado y nada, seguimos adelante. Muchísimas gracias, Beshla, esa dominicana que tenemos aquí, así que tenemos que seguir aprovechando todo este talento que tenemos en nuestro país y, por supuesto, todas esas estrellas que han estado participando en nuestro programa Música, Vino y Poema para presentar este 10º aniversario de Grito de Mujer, una iniciativa de la escritora y poeta Jael Uribe, también dominicana, que nos gastamos en nuestro país, así que debemos seguir sintiéndonos orgullosos todos del talento que tenemos. En todas partes del mundo hay talento, en la República Dominicana, aquí hemos visto mexicanos, mexicanas, wow, argentinos, argentinas tenemos esta noche, así que hay una gran diversidad de artistas que se están presentando en este recital para dar el cierre oficial del 10º aniversario de Grito de Mujer. Jael. Así es. Y ya tú que hablaste de argentinas, tenemos a una colaboradora de Buenos Aires que nos va a compartir su poesía. Ella es Ivana Zack. Bienvenida, Ivana. Muy buenas noches. Cuánto ritmo, cuánta poesía. Encantada de que me hayan convocado, así que felicitaciones por estos 10 años y bueno, les voy a compartir unos poemas que tienen que ver con esta temática. La tierra huele el peligro, las caricias sucias, la sangre derramada. Él cerró su sexo y la aplastó como un insecto. Golpe a golpe logró deshojarla, dejarla sola en la oscuridad. Y no hay lámpara que despierte su belleza, las sombras bailan a su alrededor, oculta secretos amarillos, extranjera es su piel, hay veneno en sus muslos, su cuerpo es una lámpara rota. Con palos, con sogas, con fuego, brutalidad de animales, golpes y más golpes en la piel de las mujeres, cadáveres con ojos de agua. De la furia del mundo, ese poema. Y de Mujer que duele, que fue mi tercer poemario, les voy a leer este que dice así. Una mujer se enciende en cielos mentolados, brota de mí como la penumbra de mis ojos. Una mujer se deshace en mi cuerpo y la noche duele. Duele con sus colores rotos y la herida se abre feroz
Hay animales en mi cuerpo, duelen los espejos de mis manos, las mujeres que viven debajo de mi piel, grito desde mi almohada donde me duelo. Y para finalizar, quiero compartir uno muy, muy chiquito de este libro que acaba de salir en plena pandemia, con una tapa también que tiene que ver con las mujeres de fuego, con el empoderamiento, y para todas ustedes este poema. Indefensas en su desnudez, habitan los resquicios, la ferocidad del bosque, tejen su historia sobre un telar que las cobija, construyen sus refugios cerca del fuego, amamantan a sus hijos, sobrevivieron al abandono. Hoy la Madre Tierra las abraza. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ivana Sá, quien es una argentina que nos ha dedicado 3 de sus hermosos poemas. Jael, ¿con qué seguimos ahora? Seguimos con otra dominicana. Así es, seguimos con nuestra amiga y hermana colaboradora, Miquenia Vargas, una dominicana que estuvo con nosotros en el Grito de Mujer cuando lo hicimos en Moca y nos quedamos con los deseos de seguirla escuchando, así que esperamos que la disfruten. Buenas noches. Buenas noches, gracias a él y a todos los organizadores. También estuve contigo en Santo Domingo, Grito de Mujer, creo 2018, no recuerdo ahora. Y pues es un placer estar con ustedes aquí, representando a mi comunidad literaria Tao Cuántica y desde el Cibao, la única del Cibao, eso es un honor también. Le traigo 2 poemas, el primero se titula La Brecha. Es un destierro innecesario esto de creerme roca, sombra y mi sombra en la que me desconozco. La densidad de esta noche rememora mi silencio y voy canto, piedra angular, polvo de esta roca en la que soy conmigo. La niebla que me mira también es lluvia, agua de esta ausencia, sed de mis recuerdos. Ya no hay tiempo, una brecha etérea atraviesa mi memoria. Este otro poema que también figura en mi libro que sale a principios del 2021, Rumor Sagrado, se titula Al final de este viaje. De noche, la muerte se presiente, poco a poco nos suma a su memoria. Un abismo nos acecha a cada paso, oh flor, flor de una imagen en la otra esquina del recuerdo. Sangra mi cuerpo en clarísima tristeza. Un antiguo estupor comienza en la vigilia de otra rosa y voy inclinada hacia mis 2 orillas. Desde mis ojos de pétalos se deshoja el olvido. Acontece otra sustancia y vagamente, entre todas mis formas, en el predio divino de todos mis silencios, cada pétalo se abre a mitad de la locura. De noche, siempre de noche, se hielan los caminos, mascullo una oración, pero todo persiste en su desmemoria. Un círculo de silencios me desanda, debo esconder mi sombra, ando llena de presagios en materia pura, con una impresión de alma errante. Arrastro un polvo terrenal y vuelta a mi aliento, se desgaja la luz de la memoria. De noche, siempre es de noche, al final de la existencia. Muchísimas gracias por haberme invitado y espero vernos en un próximo año. Gracias a todos. Bueno, Jael, de verdad que nosotras debemos sentirnos tan orgullosas de que tanta gente haya decidido escribir poesía, de que haya decidido expresar sus emociones mediante la literatura, mediante poemas, que la gente se esté animando a publicar libros, aunque sea en sus Facebooks, en sus redes sociales, puedan subir un poema, puedan subir un verso y puedan darle a conocer al mundo que en realidad todavía hay muchas cosas por hacer,
que todavía hay muchos libros que escribir y que todavía hay mucha poesía que seguir creando. Y déjame decirte que es muy sorprendente porque solamente presentando eventos como estos es cuando uno se da cuenta y cuando las personas se dan cuenta de que hay tanto talento en la literatura en todas partes del mundo y que la juventud también representa a los artistas literarios en todas partes del mundo. No es verdad que porque una persona sea joven no le guste la literatura, no le gusten los poemas, ni le gusten los versos. Eso no es verdad. Así que el que esté diciendo eso, hay que desmitificarlo, porque verdaderamente todavía hay gente que sigue teniendo el deseo de seguir el arte y cultura a través de la literatura, de la música y de todo lo que nosotros tenemos esta noche aquí celebrando el Grito de Mujer. Así es, querida Ingrid. Nosotros hemos tenido en todos los eventos del festival, desde niños de 3 años hasta, no te imaginas, una de nuestras poetas que participó en nuestro encuentro internacional en México tenía apenas 15 años cuando lanzó su primer libro de poesía y fue un tremendo éxito. Es un libro que yo tengo y que disfruto leer tantas veces que no te imaginas. Así que hablando de juventud, vamos a Chile en estos instantes y vamos a escuchar a Victoria Herreros, nuestra hermana colaboradora y tremenda poeta. Así que disfrútenla. Hola a todos, mi nombre es Victoria Herreros, soy de Chile. Quería partir agradeciendo esta invitación por parte del festival, por parte de Yael. Estoy súper contenta porque estoy viendo acá a compañeras que he conocido justamente en el festival, América, a Lady, bueno, a la misma Yael, y también a Chari, que anda por ahí, así que, muchas gracias y estoy súper contenta. Bueno, voy a partir por un texto que se llama Beatriz, y habla de la muerte de Beatriz y de lo que nos pasa a nosotros, los que nos quedamos para recordar. Beatriz, en esta casa todos los espejos están rotos. Desde que no estás nos reflejamos desfigurados y por partes. Tus bellas fotografías ocupan su lugar, pero están malogradas y descoloridas como un viejo recuerdo con medio cuerpo en el olvido. Porque tu nombre no se pronuncia, porque tu ausencia nos acompaña desde lejos, pero implacablemente, porque un pájaro gris vino en la noche a buscarte y se desangró por los ojos. Porque le sostuviste la mirada hasta que ciego se azotó contra todo lo que se podía trizar. En esta casa todas las ventanas están quebradas, las dejamos así porque te esperamos con ansias, pero tu recuerdo póstumo se fractura pisando los cristales desperdigados, porque el retorno es una mera ilusión en la que aún insistimos en creer. Nadie retorna menos tú, porque el pájaro gris te vigila con ojos rojos desde lo eterno, porque las tumbas son prisiones certeras y absolutas, porque no cerraste los ojos ante lo inminente, porque no te queda carne en los huesos y porque desde que no estás, tu nombre no se pronuncia, tu nombre no se pronuncia, Beatriz. El siguiente texto y con el que voy a terminar se llama Lumbre, del mismo libro. Que se llama Beatriz, el primer texto es el homónimo del libro. En el medio de la habitación había una lámpara, adentro de su estómago de vidrio templado se combustionaba una camisa para ofrecernos la lumbre en la que habríamos de crecer para siempre. La electricidad era un lujo reservado solo para las ciudades. Nosotros nos conformábamos con eso y con unos cuantos candelabros cubiertos de velas consumidas. Somos niños, es invierno como de costumbre. Las sombras que se nos depositan alrededor de los ojos le dan un aspecto macabro a nuestro sombrero infantil. Mi padre tiene 5 nombres, el de mi madre es fatal. Deben ser claras advertencias de lo que se avecina.
Pero somos niños y ni siquiera conocemos las ampolletas. No tenemos cómo imaginar lo que nos espera. Mi hermana la mayor se llama Magdalena y desde que nació no ha parado de llorar. Mi hermano se electrocuta y se le quema la ropa con los faroles que crecen desmesuradamente en el barbecho de su patio. Mi hermana la menor ya no está y quizás de alguna manera nunca estuvo, mientras que yo, todas las noches sin falta, arrullo a los hijos que nunca tuvo. Antes de dormir les cuento historias sobre cómo era el mundo cuando ella estaba en él, porque el que vino después no vale la pena. Muchísimas gracias, Victoria. Muchísimas gracias por tu participación esta noche. Y por supuesto, Jael, agradecer a todos nuestros participantes por su paciencia, por su entrega y poder haber acudido a esta convocatoria del 10º aniversario de Grito de Mujer, y decirles a ustedes que una de las razones por las que este programa fue creado fue justamente por eso. Música Vino y Poema viene a raíz de estas inquietudes. Yo, como escribo desde muy pequeña, y nos dimos cuenta que en la República Dominicana necesitábamos un medio para que tanto ustedes como muchos artistas en la República Dominicana pudieran expresarse. Y por eso cumplimos 5 años en al aire por únicaradio.net, y coincidiendo con Jael, que cumple 10, nosotros cumplimos 5. Así que a él seguimos de celebración. Es, así es. Y ahora vamos a volver a Argentina porque tenemos a nuestra colaboradora Olga Liliana Reynoso, quien también nos apoya desde su ciudad organizando el festival. Olga, adelante. Muchas gracias. Desde el año 2015 que estamos juntos en esta maravillosa empresa de luchar contra la violencia, pero desde el arte y la poesía, que creo que es lo mejor que se puede oponer del otro lado, ¿no es cierto? Y bueno, ya que estuve tan accidentada, voy al grano. Voy a leer 2 poemitas. Uno es un tríptico que dice, primero, he probado el sabor del pellizco, me convierto en estatua de sal. 2. Valió la muerte esa palabra, la vomitó mi boca en medio del estrépito, la pronuncié, la deletreé mientras clavabas el puñal. 3. Nunca seré obediente, aunque me mires con el taladro de tus ojos, aunque me dejes sola en el océano, aunque mi castillo de naipes tenga la humedad del sótano, no podrás travestir al demonio, no podrás. Y acá otro, otro que este es, bueno, lo he editado en uno de mis libros, y dice, yo soy la adolescente, la que caminó la noche por las calles desiertas con el único pecado de llevar una vulva entre las piernas. Volvía de la nocturna a contarle a mi madre que pasaba de año. Solo le llevé pena, terror, desconsuelo. Ojalá hubiera muerto, ojalá no tuviera memoria, ojalá que la lluvia lavara el hedor de su esperma y el ruido de esa risa peor que 1000 puñales. ¿Quién fui? ¿Qué soy? ¿Un juguete del diablo? No solo me violaron, se robaron mi alma, me eyacularon miedo, me quitaron los sueños, los hijos, el amor. Me untaron de vergüenza y horror de ser mujer. Quiero ser una ameba, un mineral, la nada. Quiero no haber nacido ni cruzado esa calle ni ver los ojos tristes de mi madre. Quiero no estar, no ser, no haber sido jamás. Listo. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Qué bueno que se pudo hacer el esfuerzo. Y qué bueno que pudimos escuchar la presentación de esta mujer que nos visita virtualmente desde la Argentina. Así que Olga Liliana Reynoso, muchísimas gracias. Y en algún momento nos estaremos viendo para poder disfrutar
de un delicioso vino de por allá. Pero cómo no, qué placer sería, por favor, hermanas. Las abrazo con todo mi corazón. Muchísimas gracias, Olga. Vamos a darle paso a nuestra hermana Chari Gumeta, que también tiene un ratito esperando allí. Ella es nuestra coordinadora en varias ciudades de Chiapas, en México. Así que vamos a pasar con ella para que nos cuente y nos lea sus poesías. Buenas noches, Chari. Hola, Ingrid. Buenas noches, Jael, querida. Muchas gracias por la oportunidad y la invitación a este 10º aniversario de Grito de Mujer. Me siento muy orgullosa de tener 7 años colaborando ya con estos eventos tan maravillosos que nos dan voz a las mujeres. Efectivamente, en Chiapas lo realizo en 4 ciudades importantes. Bueno, aquí también veo que están mi querida Victoria, Leonardo, Ivana, Edgar, en fin, tantas gentes queridas que veo por acá. Bueno, voy a compartir con ustedes 3 poemas pequeñitos. Voy a ver el tiempo, efectivamente. Bueno, este poema se llama Tu Partida. Los días quemantes pasan una y otra vez encima del cuerpo. El calor inflama su rostro sobre los huesos, seca la piel. No hacen falta los sueños ni el agua para mitigar la sed. El vestido que llevas puesto no te lo quitará Marcela. No volverá a pedirte que lo devuelvas ni a molestarse porque use sus cosas personales. Ya no importa, no estarás más. Te has ido por un sendero desconocido. La arena del desierto cubre tus huellas. Tu partida hunde en el mar del desconsuelo a la vida. La separación es una herida pretérita, impuntual y dolorosa. El siguiente poema se llama Laberinto del sueño. Llego a casa y me dirijo a la habitación de mamá. Duerme con todos los años encima, con su vestido floreado y su seno amputado. Abre sus ojos y pregunta, ¿ya comiste? Como si alimentarme le alargara la vida y los ayeres regresaran con delantal de niña. No, mamá, no te preocupes, vuelve a dormir. Seguí mirando. Quería ver cómo se ausentaba en la oscuridad de su mirada y se perdía en el laberinto del sueño. Lloré. Y para terminar, Rosario me nombró. Rosario me nombró y enterró mi ombligo a los pies de la ceiba. Madre pensó que enredándose con sus raíces, recorrería sin problema los senderos del porvenir y me daría la fuerza necesaria para remontar el río de las cosas cotidianas. Con los años, el árbol alcanzó la edad suficiente y la extensión de mi estómago se desarrolló con él. Se quedó sin hojas, llegó la lluvia con los rayos incendiando sus ramas. Los dioses desataron su ira y quemaron mi nombre. El calor del fuego me mostró el desamparo de las madrugadas y del peligro que existe en los caminos del insomnio. Avergonzada, me alejo de la sombra del árbol calcinado. Nunca le he hecho caso al ángel de la guarda. Muchas gracias y felicidades por este 10º aniversario. Muchísimas gracias, Chari. Hermosa tu participación. Gracias a ti también por estar con nosotros esta noche en Música, Vino y Poema para celebrar este 10º aniversario del Grito de Mujer. Ahora pasamos con otra participante que es Janet Reynoso desde la República Dominicana. Estamos al doblar de la esquina, así que vamos a darle la bienvenida a Janet Reynoso, quien es la próxima participante en este Grito de Mujer.
Hola, buenas noches, ¿cómo están? Encantada de estar con cada uno de ustedes. Un saludo muy especial para todos los colaboradores de Grito de Mujer en este aniversario tan bello. Y hoy queremos presentarle una de nuestras composiciones más recientes titulada Nos Volveremos a Encontrar. Yeah. Así que... esta canción la compuse en estos días de cuarentena. Pronto nos volveremos a encontrar, levantaremos las banderas de esperanza y libertad, cuidaremos con pasión a nuestros hermanos hoy y gritaremos, de esta saldremos hoy. Juntos podemos, victoria cantaremos, nuestras voces volveremos a levantar, darte un abrazo, estrecharte las manos y brindarte una sonrisa de amistad. Nos volveremos a encontrar. Juntos podemos, victoria cantaremos. Nuestras voces volveremos a levantar. Darte un abrazo, estrecharte las manos y brindarte una sonrisa de amistad. Nos volveremos a encontrar. Juntos podemos, victoria nuestras voces volveremos a levantar, darte un abrazo, estrecharte las manos y brindarte una sonrisa de amistad. Nos volveremos a encontrar. Volveremos a encontrar. Nos volveremos a encontrar. Y aquí tengo acompañada con algunas de las niñas que tuvieron en el Grito de Mujer 2017, con la canción Un Grito de Esperanza por la No Violencia contra la Niñez. Y queremos despedirnos con este corito. Así que vamos. Una, dos, tres. No más violencia, no más dolor, sus heridas, su tristeza, me rompe el corazón. No más violencia, no más dolor. Se escucha un grito de esperanza. Levantemos hoy la voz. No más violencia, no más dolor. Sus heridas, su tristeza, me rompe el corazón. No más violencia, no más dolor. Se escucha un grito de esperanza. Levantemos hoy la voz, hoy la voz. Yay. Muchas gracias.
Bueno, Jael, de verdad que nosotros tenemos que felicitar a estos niños y a esta representante quien ha participado esta noche con nosotros. Una de las cosas que a nosotros siempre nos ha gustado es trabajar con niños, y una de las cosas que siempre nos ha llenado de orgullo es cuando personas se dediquen a trabajar con niños con estos fines, con fines educativos, con fines de promover las cosas buenas y de promover lo que realmente la gente debe entender sobre los valores. Así que, Jael, quiero felicitarlos a ellos también por haber estado con nosotros. Niños, lo hicieron muy bien. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Qué orgullosos nos sentimos de ustedes. ¿Jael? Yes, Ingrid. Si ves que me pierdo un momento, ustedes saben que organizar eventos en vivo, tenemos que estar en todas, ayudando a la gente que tiene problemas técnicos a la vez. Y ya ustedes saben estar con ustedes. Estamos haciendo esto con mucho amor, con mucho sacrificio. No es nada fácil para que llegue a ustedes lo mejor que se pueda. Y ahora, Jael, estaremos presentando nueva vez la academia. Si quieres comer iguana, yo te la voy a cantar. Si quieres comer iguana, yo te la voy a cantar. En el patio de Tijuana se sale una caleta. En el patio de Tijuana se sale una caleta. Uy, 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 que la crea, mire cómo se ve. Nuestros representantes de México, Tiempo Latino, esta academia de baile que se dedica a dar clases, especialmente están preparados ahora para el tema de la pandemia. ¿Sí? Ahora, Jael, vamos a dar paso a nuestro segmento de los caballeros solidarios. Así que hoy tenemos a un dominicano que ha sido gran colaborador del Grito de Mujer, que realmente siempre está muy activo en los escenarios de la poesía. Y él se encargará, a partir de ahora, de presentarnos a los caballeros solidarios que nos visitan esta noche, en este segmento dedicado a los hombres del Grito de Mujer. Así que bienvenido a Eduardo Gotró de Ubín. Eduardo, tú te encargas ahora de presentar a los caballeros de esta noche. Gracias, buenas noches. Es para mí un honor estar de nuevo en Grito de Mujer. Desde el primer año he estado presente. El primer año como espectador. Y a partir de ahí, como colaborador, estuve ocupando el podio en varios años como presentador. E incluso me tocó un año ser coproductor junto con Jael. ¿Qué somos los hombres y las mujeres? ¿Qué fuera yo sin todas las mujeres que me han forjado? Mi abuela, mi madre, mis hermanas. Las mujeres que me han acompañado, que me han dado el amor durante tanto tiempo. Mis hijas que van a continuar mi camino, mi voz, mi labor. ¿Qué fuéramos los hombres sin las mujeres? De ahí que el ser caballero solidario, caballero o laborador, caballero que alce la voz y da un grito y haga un canto en pro de esta hermosa labor. Los hombres y las mujeres no somos más que anverso y reverso de una misma hoja.
somos solamente dos lados de un mismo pétalo. Y los hombres que además tenemos la sensibilidad de la poesía, de alzar la voz alada, ¿por qué no elevar esa voz por las mujeres, por una causa tan noble como las mujeres? De ahí que presentar a estos caballeros, poetas como yo, Gino, Leonardo y Smith. Pedro Antonio está perdido por las nubes virtuales, no sé si está conectado, y ya le daremos paso para cerrar este segmento, de modo que la voz poética de los hombres, el alma sensible de estos poetas, se escuche en favor de esta función. Hace mucho, le diga ya él, grito de mujer más que un grito, es un canto. Bienvenido, compañeros poetas. Gito abre la cadena para que de ahí se derramen como un canto encadenado el grito nuestro, poético, por ustedes, por todas ustedes, las mujeres. Salud. Adelante. Bueno, ¿qué tal? Muchas gracias, Eduardo, por esta presentación tan efusiva y por el vino. Salud. El programa, bueno, se llama Música, Vino y Poesía. Vaya este brindis. 10 años, Jael, 10 años. ¿Sabes lo que son 10 años en la vida de los seres humanos? Es más del 10% de la vida, no vivimos 100 años. Así que te felicito de todo corazón. Vos sos mi hermana, vos sos mi compañera, porque sos mi compañera. Te quiero mucho, te queremos mucho, tanto yo como María Inés. Vos fuiste una parte fundamental de nuestro sueño que se llamó Centro Cultural Imaginería, que nació en el año 2012. En el 2011, ni bien empezamos, vos estabas en esta época, en septiembre de esta época. Nosotros empezamos el 1 de septiembre, vos el 24 de septiembre nos mandaste la invitación para formar parte, y de ahí estamos juntos. Nuestro sueño duró 7 años, pero bueno, nosotros seguimos haciéndolo. De hecho, algo lindo que nos pasó este año 2020, este año de porquería, fue haber hecho dos fechas hicimos. Una de esas dos fechas fue el grito de mujer, así que estamos muy buenos. La última fecha que tuvimos en vivo, el último encuentro de poesía, que ahí teníamos a, bueno, Ivana Sack vino Nora también, que me parece, no sé si está por ahí conectada. Bueno, y bueno, la verdad que es buenísimo formar parte de este grupo humano. Me ha pasado en ocasiones, por ejemplo, cuando me fui a Ecuador, cuando viajé, las pocas veces que viajé, encontrarme con alguna chica de Grito de Mujer Ecuador, por ejemplo. Y bueno, como es toda una gran familia, una gran organización latinoamericana, porque es latinoamericana, más allá de que esté en España y en otros países del primer mundo. Bueno, nada, dedicarte un poema a vos y a todas las colaboradoras y a todos los colaboradores de este emprendimiento, de estos 10 años. Vos estás antes de todo el grito de la Ola Verde, estás antes de un montón de situaciones que hoy están de moda, que está bueno que hoy estén, pero vos estás antes, y yo estuve con vos antes, así que me hace muy feliz saber que somos, yo acompaño, soy caballero del Zodíaco, ni siquiera solidario, caballero del Zodíaco al lado tuyo, Jael, acompañándote en esta cruzada. La vida entera, un poema por los sueños, ¿no? La vida entera, y un rato más. Destinamos a alimentar las bocas de este sueño, entregando las noches, los días y los mediodías a la noble causa de arremangarse el alma para meter los brazos en la bosta cotidiana y así sacar algún que otro tesoro escondido entre tanto espanto. No nos asustaron el hambre, ni el cansancio, ni el desánimo, ni la mirada réproba de quienes nos señalaban con el dedo por no decidirnos a ser conformes, infelices y ya. Nos iluminó la sonrisa, una estrella de la que no teníamos ni idea de su existencia, pero que estaba. Resistimos, persistimos, insistimos. Por eso tampoco nos amedrentó el temor que nos impusieron, la paliza que nos prometieron, ni el bozal con el que intentaron acallar todas las bocas, todas, de nuestra idiosincrasia plural.
Fuimos felices por el simple hecho de madrugar y prepararnos valientes para la batalla diaria, sin más armas que la flor de nuestra juventud entregada, la vida entera y la de los nuestros. Convencidos, dedicamos a encontrarnos en aquello que aún mañana, seguramente vivos, más allá de esta vida, seguiremos soñando. Querida Jael, que no sean 10, que sean 20, que sean 30, 40 años más de Grito Mujer. Para vos, para todas y para todos, también los que estamos ahí dando vuelta a los zodíacos. Muchísimas gracias, Guito, por tu participación, por tu apoyo, por tu soporte. Estamos felices de contar con tu voz y tu rostro en este grito. Eduardo, si estás por ahí, presenta a nuestro próximo participante. Tenemos a Leonardo Nin, que está bebiendo junto con nosotros estos versos. Yo creo que debe ser el que continúe. Y entonces seguiré presentando uno a uno, después vendrá Smith y después vendrá Pedro Antonio, que está ahí en la gatera, esperando como Felo Flores. Leonardo, adelante. Bueno, muchas gracias. Para mí es un verdadero honor volver a formar parte de Grito de Mujer, especialmente en su 10º aniversario. Mi primera participación con el movimiento fue en Houston con la poeta Vanessa Torre y a Miriam Damaris Maldonado, dos poetas que adoro, que quiero mucho y que respeto sobremanera. Voy a compartir con ustedes dos fragmentitos pequeños, uno dedicado a mi abuela Angélica Méndez, Doña Negra, y se titula 101 años y un recuerdo. Tiene un acápite o un epílogo, perdón, del gran poeta dominicano Enriquillo Sánchez, que dice: uno abre los armarios, a veces uno abre los armarios como si abriera la nostalgia, y si salieran volando los espejos. Ahora vieja, cuando la leña en el río es un esqueleto a la deriva, cuando el peso del cántaro en tu cabeza es un recuerdo, cuando tu chancleta empolvada azúcar el camino del mercado a un adiós inesperado de un polvo que se hace nube. Ahora, abuela, cuando tu nariz y lo crespo de mi pelo son las diademas adornando la cara en este espejo, cuando el plato y el vaso se transmutan en la ausencia rígida del desamparo, cuando tu gallina escarba la sepultura de la lágrima que dejaste en el suelo, cuando tu mano solo toca la cara sonriente de tu paciencia, cuando tu hoyo se llena y el mío se ensancha. Ahora, mamá negra, cuando tu beso es una mejilla fría, es un adiós furtivo y resoluto, cuando bajas para siempre a hacerle pareja al horizonte, cuando la mano del abuelo y los tíos te llaman al reencuentro. Ahora, vieja, te quedas en el resuello de la bata colgada en el biombo, flotando entre las páginas escondidas de mis mundos, viendo sonriente en los ojos alegres de este estirpe. Y el próximo fragmento que voy a compartir con ustedes es un fragmento de prosa poética y se llama Los ojos del agua. Y es que los taínos y las culturas, nuestras culturas ancestrales de toda América, Mesoamérica, Sudamérica, Norteamérica, creían que donde nacían los brotes de agua había una conexión con la tierra, con la madre Ceiba, con los espíritus ancestrales. Entonces podían verse el pasado y el presente reflejado, porque era una forma de espejo, verse un reflejo del agua cristalina de las cuevas. Y dice así: fue bueno llegar a encontrarte muerta, mamá. Miro el féretro y un escalofrío tibio me sube, como si un montón de abejas se amontonaran en mi tráquea e intentaran asfixiarme. O a lo mejor es tu garra en el ataúd que me atrapa para llevarme contigo al infierno. Solo vine a decirte que Frida se volvió loca, que de aquellos días cuando lo obligaste a irse con la visa y casarse con el gringo,
se pasó los días repitiendo aquel cuadro surrealista, cruzándose las cejas frente a un espejo dilapidado y roto igual que su alma. Que aquella vez frente al aeropuerto, cuando se iba, dejó caer la muñeca porque ya no necesitaba, o tal vez porque la muñeca esta vez en el agua de la lluvia correría las partes que ella ya no correría, porque terminó los días encerrada en un cuarto como un objeto cualquiera, vendida, trasnochada, sufrida. Sí, mamá. También Alba. Alba dicen que terminó en Europa y nadie sabe dónde está. Sí, mamá. Todas se fueron igual que yo ahora, en los tres ojos, en los ojos del agua. Porque dice la gente que los taínos allí tiraban sus huesos. Comenzaron a tirarlos cuando supieron que los invasores ya no se irían, que se quedarían para siempre con la tierra y con los ojos del agua. Pero la isla, esta isla, igual que tú y yo, siguió colectando huesos en los ojos del agua. Después de los indios, sí, mamá, después de ellos fueron los cadáveres de los constitucionalistas cuando invadieron los gringos. Y después, los asesinatos de los 12 años, cuerpo sobre cuerpo. Y ahora, cuando se acabaron los debates políticos, quedan los cuerpos del narcotráfico y allí también los cuerpos de los feminicidios, uno sobre otro, como la historia escondida de una isla, hundida bajo el ojo del agua. Y sí, mamá, no me casé, me voy, me quedé sola, aquí, mirando los ojos del agua, como si en ellos buscara mi historia. Muchas gracias. Wow, Leonardo, después de escucharte solamente puedo decirte, la poesía es canto, máscara, verdad, belleza y vuelo. Edgar, tú y yo tenemos una larga historia. Yo tuve el honor de presentarte a una novela a través de las redes que nos acercan como nunca. Yo te sigo, tú me sigues. Ahora te toca a ti, hermano. Es todo tuyo este micrófono, estas cámaras, y estás conectado con el mundo. Gracias, Yael. Muchísimas gracias por la invitación. Mi gente, saludos a todos. Es un placer estar aquí compartiendo estos 10 años de Grito de Mujer. Una empresa increíble de Yael Uribe y todo el equipo que la acompaña. No me extiendo, voy a leer dos poemas. El primero está incluido en la antología Muñecas de Grito de Mujer y se llama Verano Precoz. Se lo dedico a todas las niñas y en especial a mis niñas, Suamni, Raylis y Joslemni. Dice, niña triste que amas a destiempo, niña escasa de días prometidos de sonrisas, de flores, de paseos, de helados. Regálame un minuto de esa pobreza y vente conmigo a jugar con la tarde, a nombrar calles antiguas, a sentir en el viento cuando tierna nos toque la esperanza. Ven, niña con vestido de girasoles, contemplemos el quehacer de los insectos, asombrémonos de la arquitectura de las arañas, de la amistad implícita de la hierba, de la alegría que aguarda en el giro del carrusel. No te demores contando suspiros, no eches a rodar tu cuerpo, es temprano para prescindir de la inocencia. Niña de primavera, mejor imitemos al gorrión, bailemos la música de los árboles, recitemos versos improvisados, inventemos figuras en la frescura de las sombras, prefiguremos días mejores. Ven, que quizás estas infantiles cosas logren retrasar en tu piel el verano. Ese es el primer poema. Y este segundo poema se lo dedico a Yael
y a mi querida amiga, la poeta Betty Contreras, que fue quien aquí en Nueva York nos invitó al evento en 2017. Ella, él, este poema lo he escrito especialmente para la noche de hoy, espero que te guste. Se titula Nos falta noche para un grito de mujer. Es corta la noche. Tal vez no nos alcance para este grito. Hay multitud de poetas con voz enérgica, con impetuosa voz de verso, lanzando el grito que cercena la sombra, que taladra la brevedad de la hora y nos da campo traviesa su propio tiempo. Hay que gritar y gritamos. Hay que gritar y gritar con corazón. Gritar lo preciso, sin pausa. Gritar lo gritable. Asegurarnos de que no culmine la hora sin que los rincones y las almas hayan escuchado esta voz nuestra. Este grito que rebosa el pecho de la noche, que no cabe en el mío ni en tu pecho. Este grito de todas las evas devueltas violentamente al infame costado de la tierra. Aquí van todas sus voces. Este es el grito redentor. Esta es la llama sonora donde alzan vuelo sus nombres. Pero los pájaros del invierno blanquean la memoria, intentan nubes de olvido, son cuervos nevados, rituales anteriores al alba, moscas locas sobre las heces del verdugo. Por eso este grito de años. Por eso este hermoso sendero de voces. Escucha la voz de los poetas tocando las fibras de la memoria. No hay muerte donde no hay olvido. Este es el grito alegre de las evas y las dianas, el grito de las marías y las mariposas, el grito de las negras, de las taínas y las blancas. Es largo este canto. Como larga es la cabellera de la madre del universo. Dios es una madre que amamanta a su niña con leche de estrellas. Dios es una niña que surca el horizonte en una cometa. Dios es este grito que sale del centro de la esperanza. Dios es la poesía que sobrevive al golpe que quita la vida. Por esas voces que hoy cantan silencios, por esas manos, por esos pies, por las latitudes de esos cuerpos ya sedientos de soplo o fulgor, hay que gritar esta noche. Hay que gritar la verdad que duele y la verdad que alegra. Por esas voces que ya no suenan, hay que gritar esta noche hasta que la noche se quiebre, hasta que se quiebren al menos las manos asesinas. Y ya no nos mueva al grito otra cosa que el poema. Hay que lanzar este grito de mujer que no cabe en esta noche para que se escondan por fin las lágrimas y se escuchen como música de nuevo las sonrisas. Gracias. Gracias, Smith. Un abrazo todo el lado. Tus poemas han llegado a nosotros, pero nosotros al mundo. Ahora viene un señor escritor, un señor que se debe tanto a su mujer, que yo le llamo Pedro Antonio Valdés de Guzmán. Es un hombre feliz, es un hombre de letras, es un hombre inmenso. Con ustedes, desde República Dominicana y para el mundo, Pedro Antonio Valdés de Guzmán. Pedro Antonio. Muchas gracias. Todo la cámara son tuyos. Muchas gracias por esa muy buena y hermosa presentación. Muchas gracias a Jael Uribe y la felicito por estos 10 años de trabajo titánico, que suenan fácil, pero sabemos que no es fácil. Y de paso saludo a todas las compañeras y los compañeros. Bueno, voy a leer primero Mujer Interior. Sentarme a la alfombra para peinar una muñeca, coserle su ropita, mecerla en mi regazo hasta que se duerma, hasta que realmente se duerma. Abrazar a mi amiga cuando estamos tristes, sin presentir la embotada lanza de sus senos,
llorar si el día es malo, si el arroz se quema, lavarme por dentro con olas de sal tibia. No es que me arrepienta de ser hombre, ni que piense juntar unos ahorros para hacerme la operación de cambio de sexo. Es que esta mañana duele tanto la mujer interior que me mataron y cuyo cadáver me dejaron adentro. Y finalmente les comparto mujer, varón, quién sabe. Cuando yo era chiquitico, en las bancas del barrio se apostaba si acabaría yo varón o mujer, seguramente. Mujer era más interesante. Mi mamá era mujer y tenía el control de los calderos. Mi hermana mayor era mujer y la hacían reír con chocolates. Mi papá era varón y residía en una botella de mal genio que concedió cirrosis como único deseo. Mejor era mujer, luego depende. Hubo una mujer en la noticia a la que el ex la amarró con alambres estrellados, tomó unos alicates y la fue mordiendo pulgada a pulgada delante de un hijo de 6 años al que mandó a la escuela normalmente con el encargo de que si hablaba al regresar le haría igual, pero en menos tiempo por ser su cuerpo más pequeño. Y el de 6 no aguantó el miedo y decidió contarlo como un chiste en el recreo. De la mujer solo sobrevivió el horror y lo poco que no le mordieron. Leí de otra que el marido le acabó lo de ser madre, no sin antes terminarle a 3, 2, 4 y 6 años lo de ser hijos. Y he leído de tantísimas mujeres vueltas un borrón de sangre, vueltas un ropero que otras usarán en lugar suyo, vueltas un número de tinta en el papel periódico. Ser mujer era mejor, pero quién sabe. Muchas gracias. No es un hombre el que le pega a una mujer, es un abusador. No es un hombre que viola a una mujer, es un violador. No es un hombre que mata a una mujer, es un asesino. Adoctrinemos para forjar hombres conscientes, respetuosos, tolerantes, honestos y trabajadores, pero hombres, eso es lo que necesitamos. Ojalá que este grito, que estos cantos conmuevan a todos los que los hayan oído y a todos los que luego por las redes se pongan en contacto con ellos. Con esto, los Caballeros Solidarios decimos gracias por tomarnos en cuenta. Gracias, Yael. Gracias porque siempre vamos a estar aquí. Buenas noches. Muchísimas gracias para este segmento de Hombres Solidarios encabezado por el doctor Eduardo Gotró de Huil. Yael, ¿qué tienes que decirles? Lo único que puedo decirles a ustedes, mi gente hermosa, es gracias. Gracias por su paciencia, gracias por su solidaridad, gracias por entender que esto es un esfuerzo que hacemos desde la casa y han estado ahí todas estas horas escuchando, aplaudiendo, enviando sus comentarios. Gracias a la gente en las redes, gracias a los poetas y artistas solidarios. Los amamos, los queremos. Ustedes son el rostro de este grito. Un abrazo. Así es, Yael. Y ahora vamos a despedir a nuestros amigos de México. Ellos quieren dar la despedida para que oficialmente cierren su segmento. ¿Están ellos con nosotros por aquí?
Muchísimas gracias a Tiempo Latino por haber participado esta noche en este programa especial, en el 10º aniversario de Grito de Mujer. En este momento tenemos una artista desde Francia. Claro que sí. Tenemos a nuestra hermana Flores Latapie. Es una francesa de la isla de la Réunion que ha coordinado Grito de Mujer en su versión en francés, Cri de Femme. Nos va a traer una canción en creol guadalupeño para su abuela Fifi, un homenaje a todas nuestras abuelas, con el conjunto musical Tramay. Disfrútenlo y nos vemos en la próxima entrega de Grito de Mujer en marzo. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes, muchísimas gracias a quienes nos acompañaron en estos encuentros de Grito de Mujer, muchísimas gracias a los que nos buscan en las redes sociales, a los que nos siguen y a los que siempre están pidiendo más de todo esto. A él agradecerte a ti, agradecer a todas las personas que se dieron cita en estos encuentros de Grito de Mujer, felicitar de parte de Única Radio, de parte de Música, Vino y Poema. Queremos felicitar a Jael Uribe por este 10º aniversario de Grito de Mujer. Nos falta en la República Dominicana más gente como Jael. Así que ojalá que esto se pueda seguir dando y que el próximo año, aunque este encuentro, este año no se pudo terminar físicamente, ojalá que el próximo año podamos seguir teniendo más fuerzas, más deseos y más ánimo para que más gente siga escribiendo, se sigan motivando y puedan haber más publicaciones de libros, ya sean físicos como virtuales. A mí me gustan mucho los físicos, como los que imprime a él, pero ojalá que mucha gente se anime a seguir escribiendo y a seguir creyendo en la poesía y en la literatura de todo el mundo. Así que vamos a culminar con esta presentación, así como dijo Jael. Muchísimas gracias y nos encontramos la próxima semana en una entrega más de Música, Vino y Poema. Hola, buenas noches desde la isla de la Reunión en el Océano Índico. Saludamos a todo el mundo desde aquí, desde muy lejos. A todo el público y a todos los organizadores, especialmente a Jael Uribe, que agradezco mucho ahora, pues les saludamos para este 10º aniversario de Grito de Mujer, del cual formo parte gracias a Stephanie, que yo saludo también. Estamos con el grupo Tramae, con David Abus con las percusiones y Jimmy Ma con la guitarra y yo misma, Florence Latapie, Flo, con el canto. Vamos a interpretar una canción dedicada a mis bisabuelas y a todas las mujeres del mundo. Fifín. Thank you.
Nettoyer la cour, balayer la case. Maman vient propre bien partie l'école. Hé! Où ça il est par là? Parti dans le chemin galé, charaille de l'eau pour la placette. Fais-lui manger. Gros poids, la morue vite, toutes les paris.